El historiador mexicano Javier García Diego calificó de dramática y sin soluciones de corto plazo las crisis políticas que viven Venezuela y Nicaragua, dos casos que preocupan a la comunidad internacional. Son situaciones realmente dramáticas, no solamente la parte política en el caso de Venezuela, ya se está convirtiendo en una crisis económica y eso que llaman una crisis humanitaria. Y sobre todo no vemos una posible solución a corto plazo, porque tal parece que los mecanismos electorales no permiten, o no, más bien no se ve un cambio a corto plazo a través de procedimientos electorales. Nicaragua se me hace igualmente complicado. Todavía no tiene un proceso de deterioro económico, ha sido un proceso más reciente que no ha implicado la modificación de la política económica, pero los 300 muertos que llevan son muchos. Para el historiador, muchos revolucionarios en el mundo, luego de llegar, han optado por permanecer en el poder. Esto es, cuando uno llega al poder mediante procedimientos violentos, difícilmente lo entrega de manera pacífica. Pienso, por ejemplo, en un Stalin, pienso, por ejemplo, en un Mao, en Fidel. Ese es el ejemplo, ese es el modelo que tiene Ortega. Entonces, no nos debe sorprender. No es común que los revolucionarios generen gobiernos democráticos. García Diego consideró que ninguno de los dos casos tiene condiciones objetivas o subjetivas para una insurrección generalizada. Además, en ambos casos sería muy grave porque el control de los aparatos represivos en ambos gobiernos es muy alto. Hay que haber un cambio democrático, insistir en que ambos gobernantes se den cuenta y permitan algunas transformaciones. No van a ser radicales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.